Buenas, buenas. Qué lindo. Ahora sí que volvimos. Qué placer volver a verlas y verlos. Muchas caras conocidas. Me encanta. Hubo gente con la que hemos estado en contacto durante el verano, también en algunos otros espacios en los que coincidimos. Pero bueno, es una alegría retomar la gimnasia del cineclub. La verdad que sí, los extrañamos mucho. Hola Muy Diego, hola ¿cómo Mariana. están? ¿Cómo Hola, están ¿qué tal? todas y todos? Como decíamos el año pasado, hermoso esto de volver a ingresar Hola. en las casas, en los livings, en los Buenas pasillos noches. o en los sectores donde hay mejor señal. Sí, la parabólica tenemos que hacer. La parabólica, tal cual. Y entonces yo Bueno, acá, a diferencia de buenas otros noches, acá espacios, estamos buenas noches. conectados. ¿Cómo va, Pascual? Bien, Diego, bien, acá estamos comenzando un nuevo ciclo. Ahí Que así vamos. sea. Muy Bueno, bien, en este vamos. momento les voy a pedir que ya se vayan muteando. Estoy haciendo un ruido bárbaro. Así no se nos hace un coro bullicioso. Y podemos todos escuchar el comienzo de este reencuentro. Bueno, muchas gracias a todas y todos por estar presentes nuevamente en este espacio tan querido. La verdad que fue un placer compartir con ustedes el final del 2020. Dejamos una semilla que dio como resultado que la conclusión lógica nuestra sea la de retomar, la de continuar durante el 2021. También agradecer a ATE, al Centro Cultural Leopoldo González, que son nuestras casas, y quienes están apostando, invirtiendo y participando activamente para hacer crecer este espacio que se está desplegando. Había iniciado como la intención de hacer un cineclub en la sede central del Centro Cultural. La pandemia lo transformó virtual y la virtualidad lo está transformando en nacional e internacional, porque también hay muchos amigos que están aprovechando la virtualidad para sumarse desde otros países. Así que bueno, a partir de hoy damos comienzo a la temporada 2021 con una lógica muy similar a la del año pasado. Vamos a estar compartiendo mucho cine desde diversas ventanas. Vamos a tener estrenos, lo cual sigue siendo un gran desafío para nosotros, porque en este contexto estrenar está siendo algo muy complejo. Conseguir salas para las compañeras y los compañeros realizadores está siendo algo muy difícil y coordinar eso con la participación en el cineclub se hace difícil, sin embargo, de a poquito lo vamos logrando y es por eso que tendremos un crimen común al final del mes, que es un encuentro con su director, Francisco Márquez, que estamos esperando y bueno, nada, el placer de compartir. Junto con ustedes en este marco de reflexión, una película que está viva, que está candente, que está hoy en salas y que invitamos, obviamente, ahora a acudir a las salas si es que pueden y con todos los recaudos posibles para poder disfrutar de esa película en la pantalla grande. Pero acá tendremos un momento muy especial junto con su director para analizarla y dialogar sobre ella. También continuaremos teniendo ese apartado llamado El ojo en la llaga, donde la película no es una excusa, porque ciertamente serán grandes títulos, pero sí que son películas que disparan o nos obligan de alguna manera a reflexionar sobre problemáticas urgentes. En este caso, vamos a estar viendo El acoso, una película dirigida por la directora israelí Michal Aviad, que habla justamente sobre el acoso sexual en el marco del trabajo. Pero que es una película que no se ahoga en esa temática, sino que abre a todas las problemáticas
que tiene, que aquejan a las mujeres que abordan el ámbito laboral. Problemáticas que no se dan solo dentro del marco del trabajo, sino que exceden y se ramifican en todos los espacios, sobre todo en el familiar. Así que ahí estaremos debatiendo junto a Paula Varela, una investigadora muy reconocida del CONICET, que se especializa justamente en temáticas de género y cuestiones vinculadas al trabajo, al mundo o el ingreso de la mujer en el trabajo. También tendremos esa sección llamada Cinemascopio, donde tratamos de romper los algoritmos, abrirnos a otras cinematografías, y en ocasiones también eso significa recuperar películas que han pasado muy fugazmente por nuestra cartelera. Hay veces que las películas están en una semana, dos semanas, en una o dos salas, o estaban. Finalmente no se termina de apreciar, quizás a veces por difusión, el valor que tenía esa película. Y es por eso que en este caso, este mes, el Cinemascopio se va a encargar de El otro lado de la esperanza, la última película de este humanista con gesto adusto y que refunfuña, pero que sin embargo, desde esos graciosos personajes y tan entrañables, aborda también problemáticas tan, tan interesantes y urgentes, en este caso como por ejemplo lo que es la proliferación en Europa, sobre todo, de cierto racismo o discriminación en relación a la inmigración, ¿no? Así que bueno, ahí tendremos El otro lado de la esperanza, en diálogo con Luis Franco, un querido amigo, compañero, y con quien analizaremos la película. Y en el día de hoy estamos abriendo la temporada 2021 con El retrovisor. Y El retrovisor lo entendemos no como un simple volver atrás, sino efectivamente cómo funciona un retrovisor. De hecho, el gran teórico y crítico Dané hablaba acerca del ejercicio este del retrovisor. Las películas son otras en tanto nosotros somos otros, una relectura, un volver a visitar una película, inevitablemente pasa por un prisma actualizado por nuestras experiencias cotidianas, con un presente que se filtra en ese visionado. Así que para quienes no vieron la película es una oportunidad de presentarse a ellas, para quienes la vieron, actualizar esa mirada, y para todos nosotros la posibilidad de compartir una reflexión en torno a ella, y también una excusa para introducirnos en un gran director, como es nada más ni nada menos que Federico Fellini. El año pasado se cumplió el centenario de su nacimiento, nos quedamos con las ganas, nos faltó agenda para poder dar nuestra cuota de nuestro pequeño aporte a ese agasajo, y la excusa de la muestra Fellini 100 años fue un buen motivo como para, bueno, compensar y abrir este año con esa deuda pendiente. Así que nos conectamos con Ricardo Manetti, allí está nuestro primer invitado presente junto a nosotros. Ricardo es un especialista en cine, es docente, investigador, ha ejercido la crítica, escribió en los principales portales de nuestro país. Cuántas decenas de miles de alumnos han pasado por sus aulas, y es una voz súper autorizada para hablar de un director sobre el cual ya ha escrito y ha hablado muchísimo, y de hecho dio también apertura a estas jornadas sobre Fellini en el Museo de Arte Decorativo. Así que para nosotros es un enorme placer contar con la presencia de Ricardo para hablar acerca de esa primera película filmada en soledad por Fellini, llamada El Jeque Blanco. Muchas gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Hola, Diego. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos y a todas. Me pone muy contento poder estar hoy acá y sobre todo ver que hay una cantidad enorme de personas que participan de un cineclub. Esto es importantísimo, ¿no? Porque además incluso hoy que vamos a poder dialogar, intercambiar ideas a partir de Fellini, hay que pensar que fue uno de los directores que más también impronta le dio durante la década de 1950 al cine debate, al cineclubismo, y entonces también todo ese espíritu que está absolutamente ligado al cine de Fellini, creo que hoy lo recupero también en esta posibilidad de encuentro. Así que estoy realmente muy contento
muy agradecido, Diego, por la invitación y también, bueno, Mariana, Carolina, que llevan a cabo este emprendimiento realmente valiosísimo y esta posibilidad de encontrarnos hoy un martes 13 a las 20 horas para poder intercambiar ideas, disfrutar y entender que, bueno, que tiene algo de mágico y fantástico que sea justamente un martes 13. Es un buen augurio, creo. Bueno, es también el Día Internacional del Beso, así que en un marco de pandemia me parece que también, ¿no? es recuperar un poco también la voluntad de reencontrarnos en un gesto amoroso, y me parece que Fellini tiene mucho para decir acerca de los besos, acerca de lo vincular, acerca del amor. Y también del vínculo o de las formas de amor que vamos encontrando. Nosotros decíamos, ¿no? Por las redes mencionábamos, Ricardo nos dijo, ¿y por qué no el Jeque Blanco? Porque estábamos pensando por dónde entrarle a este director. Es difícil elegir en el caso de Fellini, decir, bueno, vamos a compartir una sola película de Fellini, ¿cuál elegís? Bueno, es algo bastante complicado, así que empezamos a evaluar alternativas, y vino Ricardo con esta idea, la verdad que no era la que contemplábamos, y dijimos, exactamente, ¿por qué no? Y en un momento en el que, bueno, el año pasado se reestrenó La Dolce Vita, este año también la cartelera disfrutó de 8.5, y en breve también volverá a las pantallas, si es que la pandemia lo permite, Los Inútiles. Entonces acá estamos aportando esta piedra basal del universo felidiano, a partir de esta primera experiencia de dirección en soledad. Así que por ahí la conversación con Ricardo puede iniciarse pensando o retomando, bueno, ¿cómo llega Fellini a esa primera película dirigida en soledad? Porque ciertamente uno puede pensar que a partir de allí todo se funda, todo se inicia, y ustedes habrán visto al momento de encontrarse con la película todas esas gemas, ¿no? que aparecen, que uno después va a ver germinar en las sucesivas películas que le siguen. Pero ciertamente él ya venía con un recorrido y estaría bueno ver, bueno, qué hay en el Jeque Blanco que refiera a todo lo que ya venía acumulando en su experiencia Fellini como historietista, como guionista y también en sus participaciones como asistente de dirección, por ejemplo, de Rossellini. Bueno, Diego ahí acaba de hacer una presentación muy minuciosa, creo también, con respecto a todo lo que está previo a que finalmente Fellini realice en el año 1951 esta película El Jeque Blanco, que es la primera película, como dijo Diego, que va a ser en solitario, porque anteriormente había realizado en el año 1950 una película que codirigió con Alberto Latuada, que es Luces de Variedad. Entonces siempre, esto incluso para cuando uno también piensa cuáles son estas películas que van a construir el universo felliniano, es, si bien se señala que esta es la primera película que él va a hacer solo, también es cierto que hay que rastrear algunos elementos que están en esa película que ha hecho con Latuada, sobre todo porque él escribió el guión de ese film del año 1950-51. Quiero señalar que esta película se estrenó en el año 1952, comenzó a filmarla en el año 51, y doy este dato porque también podemos decir que estamos festejando los 70 años del Jeque Blanco. De alguna manera, esta película que se filmó en el año 51 está cumpliendo en este 2021 también sus 70 años de filmación. Entonces también lo quería subrayar eso. Por otro lado, antes de señalar alguno de esos elementos que planteó Diego, me quedé pensando en que hoy es el Día del Beso, y me parece que también está bueno recuperar este concepto clave que es el primer plano. El plano detalle está ligado al beso, pero también el primer plano. Entonces hay algo de amoroso en este encuentro que tiene que ver con todos estos primeros planos en el cual nos encontramos, ¿no? Y también la cercanía que permiten estos primeros planos. Y sobre todo cuando uno vaya a meterse en el cine de Fellini para entender también el sentido que tiene el primer plano dentro del cine felliniano o felinesco, esta categoría que se construyó. Lo primero que vamos a decir es que Fellini forma parte durante la segunda mitad de la década del 40 en uno de los movimientos que va a transformar la historia del cine. Y ese movimiento es el neorrealismo italiano. Es decir, todo lo que tiene que ver con la presencia de un cine que se transforma absolutamente, porque como bien han señalado muchísimos investigadores, historiadores y teóricos del cine,
lo que ha significado la Segunda Guerra Mundial y sobre todo lo que significó el Holocausto y los genocidios, han cambiado la mirada para pensar el mundo y para pensar también el lugar de los individuos y las subjetividades en el mundo. Y en buena medida el neorrealismo tiene que ver con eso, con un nuevo modo de plantearse el individuo frente a la sociedad. Y Fellini va a ser una figura clave dentro del neorrealismo, sobre todo de su lugar como guionista. Fue guionista de algunas de las películas más importantes que dieron forma a ese movimiento cinematográfico. Sobre todo nombrar a una, que es Roma Ciudad Abierta. Esa película que para algunos historiadores es la que inicia ese movimiento transformador, absolutamente novedoso, cuestionador también de la sociedad, que significa el neorrealismo italiano. Fellini va a tener un vínculo muy estrecho con Roberto Rossellini, que fue el director de Roma Ciudad Abierta. Vínculo con el cual además se va a manifestar también en otros títulos. Por ejemplo, en la película Paisá, esa película que también es absolutamente referencial cuando se señalan dentro de lo que es el neorrealismo, incluso deberíamos decir, más que neorrealismo, deberíamos hablar de neorrealismos, porque creo que eso también nos va a permitir pensar luego la figura de Fellini dentro de lo que va a tener que ver con ese mundo moderno que también es la política autoral. Porque dentro del neorrealismo también había implicancias en función de quiénes eran los diferentes directores que daban forma a este movimiento. Y en muchos casos también anclados en la figura de los guionistas que trabajaban con ellos. Recordemos que entre los guionistas que van a salir del neorrealismo italiano, hay, entre otros nombres, además del Federico Fellini, podemos nombrar el de Ettore Scola, por señalar alguno de esas figuras que van a ser referenciales en las décadas posteriores. Si bien uno puede señalar que hay una fuerte impresión de esto de pensar qué son los realismos y sobre todo por qué se habla de un nuevo realismo en ese momento de la década de 1940, es cierto que Federico Fellini, a partir de una película como el Jeque Blanco, se le va a cuestionar que abandona esa impronta que traía el neorrealismo y que va a entrar absolutamente en un universo del artificio. Y esos elementos del artificio también hay que rastrearlos en el periodo anterior de Fellini. Sobre todo en su lugar, en el lugar que ocupó como un caricaturista, como un hombre que supo subrayar a partir de determinados gestos, a través de determinadas modalidades que también se desprendían de sus dibujos en la vestimenta, en el gesto, en los rostros, en las manos, en los cuerpos, ¿no? Esta idea de caracteres dibujados, que van a ser uno de los conceptos claves también para pensar luego el cine de Fellini a partir de la década de 1950. La idea de los caracteres, de los personajes dibujados que emergen justamente de su universo ficcional. Para Fellini, la ficción tiene que ver con la realidad. La ficción es el elemento que le da sentido a la realidad. Es la representación. Fellini va a ser uno de los creadores de la idea de poner en manifiesto los mecanismos de representación que en buena medida también tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Nosotros permanentemente representamos roles. Yo en este momento estoy representando el rol de alguien que está enunciando a partir de una serie de elementos que planteó Diego para presentarme, y entonces estoy acá actuando como presentador para abrir luego un diálogo sobre el cine de Fellini. Estoy ocupando este rol, estoy ocupando este escenario. Y Fellini lo que va a plantear también es esta idea de los escenarios. Y todo eso lo trae Fellini justamente por su trabajo como caricaturista. Él va a tener durante la década de 1940 un lugar muy importante en relación al dibujo. Es más, si alguna o alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ir a ver esta muestra que hay en relación al centenario feliniano en este homenaje que se está haciendo en el Museo de Arte Decorativo, fundamentalmente la muestra consiste en los dibujos que realizó Fellini. Los dibujos que acompañaban a sus películas y que logran el poder de síntesis. En esos dibujos uno puede encontrar mucho de los rasgos que luego aparecen trabajados en el film. Entonces, por un lado tenemos esta marca para pensar una sujetos inscriptos en una nueva realidad, una realidad que surge como consecuencia de lo que ha significado, por un lado, un par de décadas, más de dos décadas, que tienen que ver con el fascismo en Italia, pero también con los gobiernos totalitarios en Europa, también con lo que significó salir de una Segunda Guerra Mundial, salir de una ocupación, y también lo que significaron los exterminios a partir del genocidio y los campos de concentración. Digo, todo esto
¿no? Que va a ser la marca del neorrealismo italiano, lo que hace es plantearse un nuevo del lugar del sujeto frente a la vida y frente a los acontecimientos. Pero a esto hay que sumarle ese lugar como caricaturista, ese lugar de tener un poder de síntesis y la construcción de un mundo ligado a la representación y al dibujo, y esta idea de caracteres dibujados. Por otro lado, hay otro elemento, también fue guionista radial, y esto es importante también para entender el sentido de los modos de habla, de cómo los personajes no solamente son pensados en términos de construcciones visuales, sino también lo que hace a los modos de articular las palabras, los diferentes personajes dentro del cine de Fellini. El sentido de lo auditivo, tal vez en Fellini es el ejemplo más claro para pensar en la idea de la construcción de un diseño audiovisual, las imágenes y el sonido. Entonces también eso está conviviendo en él. Y por otro lado, algo que Fellini arrastra, y tal vez es el ejemplo más cabal en ese momento de la historia del cine, que es la marca de lo autobiográfico. En Fellini, así como digo, este lugar como guionista, este lugar de escribir para las radios, de escribir en distintas publicaciones también populares, como Marco Antonio, que era una publicación justamente que elaboraba también historietas, o a llegar a escribir hasta en Flash Gordon, pero además ser parte de ese movimiento, acompañando a directores como La Tuada, como Roberto Rossellini en los inicios del neorrealismo, también trae la impronta de lo que es su propia historia personal. El haber nacido en Rimini, que va a ser una marca absoluta, la idea también entre la confrontación entre el universo provinciano y la idea del viaje a la capital, el viaje a Roma, también todo lo que hace a la cultura popular. Este es un elemento clave también que arrastra Fellini, por eso la historieta, pero también su lugar como espectador de cine. Ah, Fellini, por eso digo, cuando trae sus recuerdos vienen enmarcados también en las pantallas cinematográficas. Fellini formado durante la década del 20, incluso en las imágenes del cine mudo italiano, en las imágenes que incluso él recuerda de ese cine de colosos italianos. Y cuando hablamos de los colosos italianos, estamos refiriéndonos también a lo que el cine construyó para una memoria de lo que era el imperio que había construido Roma, y la representación también de ese universo imperial. Pero por otro lado, dialogando al mismo tiempo con los personajes que remitían aún formas pantomímicas como podían ser la de Chaplin o de Buster Keaton, y los elementos de la comicidad. Y también uno podría pensar, sobre todo en un referente clave que va a ser previo en esa formación que tiene Fellini, cuando digo el universo chaplinesco, es pensar que cuando uno en general se refiere a Chaplin, inicialmente lo piensa como un personaje cómico, pero lo que le interesa a Fellini es todo lo que esconde la mueca detrás. Es decir, Chaplin tiene poco de personaje cómico. Es un personaje absolutamente crítico de la realidad, crítico de los modelos impuestos a través de esa sociedad del siglo XX como una derivación de los caracteres impuestos durante el siglo XIX a partir de un modelo industrial, de un modelo de familia, de alguien que aparece excluido del sistema y también con una fuerte carga de melodrama. Señalo esto porque estos elementos también están en esa construcción que va fermentando lo que luego va a ser el universo feliniano. Entonces también va a estar presente ese mundo, y el mundo de la cultura popular. Por eso que va de las historietas hasta la fotonovela. La idea de los consumos, la idea de aquello que nos va formando y nos va construyendo. Y cuando hablo del espectáculo popular, va desde las fotonovelas hasta la idea del mundo del teatro de variedades. Por eso la primera película que él va a filmar junto a Alberto Latuada se llama Luces de Variedad, el mundo de los cómicos, el mundo de los actores y las actrices de Carromato, que también está asociado a otro universo, en esta idea de esos espacios de actores de la legua, que es el mundo de los payasos, el mundo circense, el mundo de la representación absoluta, el mundo de la máscara. Hay algo, cuando uno piensa en Fellini, que hay que pensarlo fundamentalmente, y a ver si, que es esta idea. Es la noción de la máscara. La idea, creo que este primer plano, que ahí estoy, que además lo utilizo como una máscara para mí, como una mascarada en este momento, es lo que tiene que ver con esta idea de la representación. Y por eso decía el valor del primer plano. Tal vez en este rostro de Fellini se sintetizan muchos de los rasgos que quiero señalar.
la idea de la imagen caricaturizada, la idea de lo payasesco, la idea de cierto elemento que nos remite al mundo de la niñez y de la infancia que puede provocar la risa, pero con una carga absolutamente nostálgica y triste que está presente ahí. La idea de cuestionar al mundo. Hay que decir que Fellini también fue paralelo a otro autor que transformó al cine en la década del 50, que siempre se los asociaba, que era Bergman y Fellini. ¿Ah? Como el, y que también estaban los dos asociados al universo del cine club. En los, ¿ah? Eran los directores que llevaban a los públicos a debatir por qué colocó esta imagen, por qué hizo esto, por qué aquello, y se debatía y se debatía. ¿Ah? Lo que pasa es que Fellini y Bergman pertenecen claramente a un sistema binario. Uno es el equilibrio, la simetría, el orden, y el otro es la desmesura, el exceso, el barroquismo, ¿ah? La mueca absolutamente desbordada. Digo. Y esto es interesante también para pensarlo en el comienzo de muchos de los mundos que va a construir Fellini para hacer un mundo propio, que es el mundo felliniano. No sé si sirve algo de esto para empezar a entrar en ese universo. Todo esto lo traía previo a El Jeque Blanco, quiero decir. Bueno, y con esto damos por terminado. No. Bueno, simplemente tremendo. Para señalar algunas cosas. No sé si han advertido la cantidad de cosas y de conceptos que arrojó Ricardo y cómo cada uno de ellos está presente en El Jeque Blanco, porque acá él quiere ahora empezar a hablar del Jeque Blanco, pero ya estuvo haciéndolo sin mencionarla. Y en cada una de las líneas de análisis que trazó pueden identificar aspectos que están presentes en esa película, sin ir más lejos en ese primer plano que aparece en la película, que es ese atalaya, que ya aparece ese backstage representado. Es decir, ya es una película que anuncia que va a estar hablando acerca de la representación, que siempre va a estar hablando de las bambalinas, y de ese lugar intermedio entre la realidad y la ficción, que es también ese límite o ese espacio meridiano entre la realidad y los sueños, y que está presente también digamos, en el grado cero de El Jeque Blanco, y que va a estar en el resto de sus películas, y que constituirá este tema de lo felinesco, ¿no? Ese espacio que él va ampliando, esa distancia que va abriendo, en el que convergen o conviven, coexisten de formas diversas lo onírico y lo realista, lo personal de lo intersubjetivo, porque es también interesante esa dialéctica que constituye él, que incluso está presente cuando él habla acerca de su cine, porque él hablaba, bueno, vos hacías referencia, Ricardo, a este tema de lo autobiográfico, y él hablaba de que en realidad digamos, las experiencias de su infancia son experiencias de cine, son experiencias de sala de cine, son experiencias de espectador, y por tanto no son solamente suyas, sino que hay ahí una experiencia colectiva que se sintetiza en su memoria. Es decir, que su memoria no es solo la suya, sino es la memoria de toda una generación que construyó una identidad a partir de imágenes, a partir de sonidos, a partir de la mueca, a partir de personajes. Y eso está presente permanentemente en esta tensión entre conceptos, ¿no? Que incluso lo plantea Wanda en El Jeque Blanco al plantear o al experimentar, digamos, cuánto hay de verdadero en los sueños y hasta qué punto vale la pena perseguirlos. Sí, yo te diría, en base a todo esto que estás diciendo, Diego, que hay algo, y por eso señalaba que Fellini, además, en el momento en el cual nace en el año 1920, por eso hablaba de la presencia todavía del cine silente, pero también la presencia que tenían las salas en la década de 1920, las salas cinematográficas, estaban muy presentes en las diferentes ciudades, de provincia. Pensemos que además el sentido absolutamente formador, educador que tenía el cine. Y además, esto de estas generaciones a las cuales el cine la precedió, desde ya todos nosotros del cine nos precedió, pero que también en el caso de Fellini, conviviendo con esas imágenes, hacía que su propia realidad y sus propios recuerdos tuvieran que ver con la idea de lo cinematográfico.
Yo les pregunto cuántas veces a lo mejor ustedes no se encontraron relatando y narrando algún episodio de su propia vida y lo piensan en términos de imágenes y sonidos, porque en definitiva también es cierto que nosotros nunca vamos a acceder a aquello tal cual aconteció. Es decir, construimos una narración, construimos un relato, y además incluso puede ocurrir que en distintos momentos de nuestras vidas ese relato se fue modificando. Y Fellini siempre señalaba esto, decía que aún todos esos elementos autobiográficos, a él lo que le permitía el cine era poder dar cuenta de su memoria, pero que era una memoria que estaba permanentemente también en transformación, porque también nos vamos transformando nosotros, y entonces nuestra memoria también se va transformando. Hay hechos que fueron fundantes y formadores, pero que también se van resignificando en el tiempo, ¿ah? Y adquieren otra dimensión. Y eso es lo que está presente, también esa idea de algo que permanentemente fluye en el cine de Fellini. Hay algo ahí que está, que tal vez por eso seguimos hablando de Fellini, ¿no? Porque hay algo que nunca tiene el efecto tranquilizador, ¿no? Cuando terminan las películas de Fellini uno dice, bueno, ahora comienza todo. Pero además comenzaba en el año 1952 y comienza también en el 2021. Quiero decir, esto también hace que lo repensemos cada vez que nos encontramos con estas imágenes. Y tomando algo que señalaste también, Diego, no hay duda que en el caso de esta película de Fellini, la idea de esa representación, esa idea del backstage, esa idea de tomar este universo que por el otro lado significa, y acá hay algo interesante porque tenemos imágenes que se filman en estudios, pero también imágenes en exteriores, pero como muchas veces, yo diría casi siempre, lo que hace Fellini es convertir el exterior en un decorado también. Hay algo de artificioso en el exterior de Fellini, porque a él le interesa ese artificio. Quitarle el valor de esa marca absolutamente reconocible y realista, ¿no? Hay algo ahí que, y yo después me gustaría escucharlos a ustedes, por eso no quiero avanzar, pero que simplemente un dato, para que lo vayamos pensando, para que algo podamos batir. ¿Cómo son mostrados los espacios de Roma, por ejemplo? ¿O cómo es mostrado el espacio de la playa? Digo, hay algo que está filmado en los espacios naturales o en las locaciones reales, naturales, que están, pero siempre tiene mucho más de artificio que incluso los decorados. Digo, hay un punto ahí que Fellini también trabaja desde ese lugar, ¿no? Y hay otro aspecto que vos también señalabas claramente, que es esta imposibilidad, que cada vez va a ser mayor a medida que va avanzando la producción de Fellini, de poder distanciar en algunos momentos entre lo que es una imagen sueño, lo que es una imagen fantasía, lo que es una imagen realidad, lo que es una imagen recuerdo, que tiene que ver todo eso que se va justaponiendo en la memoria, ¿no? Quiero decir algo, pero no lo voy a decir con respecto al Jeque Blanco, porque mi idea es que el Jeque Blanco salga del diálogo que tengamos entre todos acá. Pero, por ejemplo, en el año 63, cuando se estrenó Fellini 8 y medio, esa película que hizo que todo el mundo dijera, no entendemos nada, porque realmente ocurrió eso en el año 63 cuando se estrenó esa película, que decía, pero esto, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que fantasía? ¿Qué es onírico? Era una película donde la crítica escribió muchísimo en el año 63. Incluso recuerdo que en el año 93 se repuso la película al cumplir 30 años y el New York Times escribió una nota diciendo, ahora 30 años después podemos empezar a escribir algunas cuestiones de esos universos oníricos que planteaba Fellini. Porque lo que traía en esa película del 63, Fellini en 8 y medio, y hablo de ella porque además existe la posibilidad, está en cartel creo todavía en el Lorca, lo que señalaba es que esa película carecía de tiempos verbales. Entonces la gente no sabía, no había el indicador que el cine había construido, que decir, esto es pasado, esto es presente, la imagen se nubla y entra en determinada situación, el almanaque va hacia atrás, avanza, o decía, o la cámara se acercaba para decir ensoñación. No. ¿Ah? Corte y entrábamos en otra realidad de representación. Pero si bien es cierto que todo eso ocurre en Fellini 8 y medio, y además con una marca autoral, Fellini, la gente, muchas veces se la suele llamar 8 y medio, pero es Fellini 8 y medio, con lo cual está colocando su impronta, es Fellini 8 y medio. Muchos de estos elementos ya lo podemos rastrear en películas anteriores, ¿no? Doy solo un ejemplo en el caso del Jeque Blanco. También uno se fue a buscar y a leer y a decir, bueno, a ver qué se dijo en distintos momentos. Y hay un autor, Luigi Volca, que fue
en los años 90 fue responsable cultural del centro del Instituto Italiano de aquí en la Argentina, y él escribió un artículo referido a toda la obra de Fellini, pero se refiere en algún momento a la película El Jeque Blanco, que habla de la epifanía, y me gustó ese concepto, que no lo había encontrado en otros. Dice, esa idea de la epifanía que se produce en el momento en el cual el personaje de Wanda ve en esa hamaca y percibe esa canción, que es una imagen, pero que no es una epifanía para ella, es una epifanía para todos nosotros. Hay algo ahí que escapa a cualquier posibilidad de representación realista. Y tiene que ver tal vez con esta idea de esta ensoñación, de este sueño, de esto onírico, pero que forma parte de nuestra propia realidad. ¿Ah? Es algo que está en nuestra realidad. No es que es necesariamente una imagen interna. Señalo esto porque hay un aspecto que sí se va a trabajar mucho en la obra de Fellini, que es la idea de la subjetividad de las imágenes. La idea de que el relato deja de ser objetivo. Las imágenes son absolutamente subjetivas. Por eso decía Fellini 8.5. Son las imágenes de una subjetividad. Vos hablabas ahí también del el momento del columpio, que él va a también retomar en futuras películas también. El ingreso de la música, y es justamente Jeque Blanco, digamos, la primera película en la que participa Nino Rota. Ah, está el dibujo, es un dibujo del propio Fellini, ¿verdad? Exactamente. Ese es el dibujo que hizo Fellini en su momento. No sé si llega a ver bien, a ver, me voy a acercar. Ahí lo vemos, al personaje del Jeque Blanco. Un poco para ver también esto que señalábamos, la idea de estos personajes dibujados que iba construyendo Fellini, ¿no? Bueno, después. Hermoso. Bueno, vayan, digo, si quieren aprovechar, está ahí presente en la muestra, están todas estas imágenes. Decía yo, digo, la presencia ya desde esta primera película y esta participación, primera colaboración de Fellini junto a Nino Rota, la presencia que tiene y cómo refuerza este aspecto, ¿no? De lo circense, la máscara, la pantomima, y también el aspecto nostálgico que todo ello reporta, es decir, todo, que ya inevitablemente la música no solo nos habla de la máscara, de la payasada, sino también de la condición y de la identidad del payaso, porque hay un aspecto también que está presente siempre en las películas de Fellini que es el tema del debate en torno al auténtico, ¿no? Es interesante también cómo, si bien devela muchísimas máscaras, incluso esas máscaras aparecen reivindicadas, ¿no? Hay algo del orden de lo de la reivindicación de lo performático versus una búsqueda permanente de desenmascarar a quienes no develan portar máscara, ¿no? La burguesía, esos sujetos, digamos, atraídos por ciertas deidades por ahí instituidas, ¿no? La religión, el dinero, el éxito, ¿no? El prestigio social. Y aparece permanentemente en cada una de las películas de Fellini una dinamita, digamos, colocada debajo de todas esas instituciones en búsqueda de lo verdaderamente auténtico. Y eso está presente en El Jeque Blanco, digo, ya para ir introduciéndonos, ahí ya comienza a aparecer un cuestionamiento gentil, pero está, respecto de todas estas instituciones, el desembarco también de estos personajes de las provincias que refieren de alguna manera a ese pasado en Rimini de Fellini, pero que también sirven de excusa como para mostrar algunos reflejos de esa burguesía que buscaba perseguir determinados tótems, ¿no? Y cómo finalmente estos sujetos en este periplo, en El Jeque Blanco, se ven expuestos a la búsqueda de lo auténtico. O, no sé si compartís, Ricardo, esta cuestión, sí, de la autenticidad. No quería, de alguna manera, lo que me estaba queriendo era también, no sé si estamos, si ya es el momento, poder escuchar porque me gustaría poder escuchar, a ver qué encontraron, qué atrajo, y para poder ir luego
a esto que está señalando, que es fundamental, ¿no? El cuestionamiento a determinados esquemas y modelos que se han construido a partir de la presencia de esta burguesía provinciana, pero finalmente lo que habla es del cuestionamiento al modelo burgués, ¿no? Bueno, Ricardo propone comenzar a escucharnos, me parece perfecto, siendo las 20:40. Así que, bueno, recuerden la gimnasia del año pasado, levantamos la mano. Alicia del Río está levantando la mano. Alicia la vemos ahí levantando la mano. Pueden también anotarlo en el chat y se anotan ahí. Bueno. Así comenzamos a sumar voces. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, encantada de estar esta noche acá. Y porque yo tengo una duda, yo fui fanática de Fellini y todo lo de Fellini en su momento. Después pasaron un montón de años y volví a ver a Fellini y ya no me causó lo mismo que me causó en su momento. Y yo me preguntaba a mí misma qué me pasó, porque realmente, ¿qué me pasó a mí o qué pasó en la historia, ¿no? Está bien que fueron 30 años en que también pasó una Nouvelle Vague, en que es otro tipo de cine también a mediar. Es decir, no quiero pensar, porque ahora que vi el Jeque Blanco es como me reconcilié con Fellini, pero si no, yo decía, puede ser que no resista el paso del tiempo un genio como este, que a mí no me cause la misma impresión que me causó en su momento. Esta aproximación con el Jeque Blanco me encantó, es cierto, coincido totalmente con la búsqueda de lo auténtico a través de que la maca, que es amacarse en un lado está la ficción, la telenovela, el mundo que se sueña, del otro lado están las instituciones, está la iglesia, está toda la cosa represora para esa clase de pequeño burgués, que el impedimento a soñar. Ella lleva justamente un dibujo del jeque, que tiene que ver también con lo de Fellini. Uno se pregunta en un momento dado, ¿quiénes son los disfrazados? ¿Son los disfrazados o son las personas que estamos disfrazadas? Esos primeros planos que pone la cámara y que la sostiene y que se sale todo lo de adentro de los actores y de la situación, me pareció espectacular, sobre todo la última imagen donde van los dos, donde ella le cuesta ponerse el velo, que no es casual que le cueste ponerse el velo para entrar a la iglesia, y el tipo con toda su cosa que trae, de con quién va del brazo, con una mujer que piensa que le ha sido infiel, y tiene que ir a ver al Papa. Entonces hay ahí una cosa, y ese quebrarse de ella que le dice que no lo había engañado, y él que está con esa cara que no se sabe, me pareció espectacular. Me encantó la película, me encantó, me deleité nuevamente, y bueno, y quería hacerle justamente a nuestro invitado que sabe tanto, ¿por qué me pasó lo que me pasó con Fellini? ¿Por qué me pasó lo que me pasó? Estuve investigando, leí inclusive una nota de, ay, ahora en este momento no me acuerdo de quién, que habla sobre el amor tremendo de Fellini, es un cineasta, bueno, ya me va a venir, y habla de eso, ¿no? De los 30 años que transcurrieron en que Fellini, con lo genio que era, estuvo medio también dejado ahí en suspenso, ¿no? Así que bueno, quería preguntarle a este señor que sabe mucho más que yo, a ver si me podía instruir sobre ese aspecto. Antes que nada, quiero decirte, Alicia, que todo lo que fuiste planteando con respecto al Jeque Blanco, lo tomo porque no digas que yo sé más que vos. Fue clarísimo todo lo que planteaste y la lectura que hiciste. Quiero decírtelo, elementos sobre los cuales podemos volver, pero disfruté escucharte. Por otro lado, quiero decirte que a Fellini le ocurre lo que le ha ocurrido también a otros directores. Sobre todo, yo te diría que en los últimos 30 años, y tomo esta idea de 30 años, hay directores que han sido poco revisitados y han quedado en el olvido. Tal vez porque también en su momento se los trabajó mucho. Es más, yo quiero ser absolutamente sincero con esto. Recién Diego señalaba, en algún momento a mí me tocó escribir allá cuando se cumplía el centenario del cine, escribir algo sobre Federico Fellini. Pero es más,
yo soy docente hace más de 30 y pico de años, y hace muchísimos años que no coloco en el programa Federico Fellini. Y que también me llamó la atención en el momento en el cual se hacía este homenaje, este centenario de Fellini, y me convocaron para un diálogo, la primera mesa que se iba a hacer para hablar de Fellini, y casi como me ocurrió con Diego, que me dijo, bueno, ¿qué temas querés? Y yo dije, bueno, estoy necesitando volver al primer Fellini. Estoy necesitando ir al Fellini de los orígenes, porque necesito volver a revisarlo, volver a encontrarme con él, y sobre todo encontrarme con aquel que a lo mejor tanto no trabajé en su momento, porque hubo otras películas que me convocaron mucho más, que era el caso de La Dolce Vita, Ocho y Medio, Amarcord, La Nave Va, digo, un montón de otras películas que fueron aquellas que nos marcaron en un determinado recorrido. Quiero decir, bueno, me puse, yo como decir, acepté esa invitación y me dije, voy a ir a revisar aquel primer momento, sobre todo a revisarlo a partir de que han cambiado los acercamientos y las teorías para pensar también los análisis fílmicos, sobre todo porque incluso estamos frente a nuevos paradigmas. Yo decía, ¿cómo voy a encontrar con ese Fellini donde era tan marcado elementos ligados al sexismo, ciertas cuotas de la construcción del macho italiano, desde estas nuevas perspectivas, que uno también se ha modificado, de perspectivas de género, desde el lugar de entender también a partir de los estudios culturales muchos cambios que se dieron, cuál era el lugar de donde pensaban las instituciones? Entonces dije, voy a ir al origen. Y cuando fui a este origen, que volví en el tiempo, mucho después, empecé a encontrarme a decir, están acá un montón de elementos que permiten pensarlo y releerlos también de nuestra contemporaneidad. También poder entender que a lo mejor determinados esquematismos que uno había pensado incluso en esos caracteres dibujados eran más ambiguos y más ricos que a lo mejor lo que había visto la crítica en ese momento, porque lo veía también de la percepción que teníamos en aquellas épocas. Y hoy lo vemos desde otro lugar. Yo te diría, por ejemplo, el primer elemento que me encontré es la fragilidad de los hombres en el cine de Fellini. Esta idea de un universo, y tal vez me lo empecé a plantear desde mi lugar como hombre, como varón, y decía aquello que me convocaba, y encontrarme que son estos hombres absolutamente, incluso te diría hasta pusilánimes, que si bien uno podía plantearse, pero quedaba entrampado a lo mejor en esos rasgos varoniles, masculinos, sobre todo muy pregnado por la figura del galán llegando a Marcello, uno diría, pero cuando empieza a revisar uno, va a encontrar esos lugares de varones absolutamente frágiles, que las políticas de género ya hacen que uno lo revisite de otro lugar. Volver a repensar esas famosas mujeres fellinianas y cuáles son los rasgos que tienen, y sobre todo entenderlos en función de las propias situaciones que se construyen. Yo creo que lo que le ocurre a algunos directores, y podemos pensarlo en el caso de Fellini, yo hoy nombré a Bergman, con Bergman ocurre lo mismo. Es decir, ¿cuánto tiempo hace que no vemos una película de Bergman? Las nuevas generaciones están lejos del cine de Bergman, y además uno se plantea cuál sería el acercamiento que tiene. Incluso hasta con directores, yo diría que hay un director que hasta es otro de los que logró construir un universo a partir de su propio nombre, que es Almodóvar, y uno dice lo almodovariano, y hasta podemos entender lo que es lo almodovariano como entendemos lo que es lo felliniano o felinesco sin haber visto películas de Fellini, porque quedaron impregnados en nuestra cultura. Pero también es cierto que es un director que las nuevas generaciones no han tenido acercamiento. Y a veces nosotros decimos, uy, pero yo esto lo conozco, ¿cómo volvemos a esto? ¿Cómo volvemos a aquel esquema? Y es cierto que a lo mejor a veces necesitamos un tiempo, y a lo mejor hay hechos, como las conmemoraciones, que nos permiten volver. Y cuando volvernos, reencontrarnos desde otro lugar. Porque también nosotros nos hemos transformado. Porque en el medio, en el cine y en los medios, han ocurrido tantas cosas, tantas, que también es cómo nos posicionamos frente a esos productos. Digo, me parece absolutamente acertado, por lo menos no te diría acertado, yo coincido, lo que me pasó a mí es muy similar a lo que señalás que te pasó a vos, Alicia. Bien. No te escucho, estás muteada. Sí. No, que me quedo más tranquila, digo, porque sinceramente no me gustaba que no me guste Fellini. Así que ahora me dieron ganas de verlo. Me dieron ganas de ver todas las películas de vuelta, porque me gustó tanto el cheque que me metí en ese y bueno, me encanta. Quiero decir algo, también cuando
Cuando Diego me dijo, porque inicialmente iba a ser la Dolce Vita, luego no pude usar la Dolce Vita, y yo le dije, Diego, vamos por el Jeque Blanco. Porque sí. A mí me ocurrió eso también con el Jeque, me gustó mucho, que fue una película que además, quiero decir, fue un fracaso absoluto. Sí. Fue el público no le gustó, la crítica la maltrató, casi no tuvo distribución en esa película. La película, por ejemplo, en la Argentina se estrenó después. Se estrenó en el año 64, después del estreno de Fellini 8 y medio. Y que incluso era para decir, bueno, vamos a ver qué novedad podía presentar esta película de hace más de 10 años, donde podemos encontrar a lo mejor el primer Fellini. E incluso en ese momento también se la cuestionó a la película, ¿no? Digo, y hoy uno encuentra ahí realmente un producto absolutamente interesante y valioso, ¿no? Y lo que vos dijiste del papel de la mujer, ¿no? Porque la mujer se la juega y la noche de boda se va a buscar al Jeque Blanco en pos de la ficción y de su realidad. Aparte yo pensaba, Jeque Blanco, Papa Blanco, es el deseo sexual, el deseo de la mina y la terrible represión por el otro lado, un juego de opuestos, los dos blancos. Claro, ¿qué le ocurría al espectador de 1951 frente a una mujer que desea? Porque en realidad ella se escapa de la lógica del amor romántico, porque en realidad uno podría decir, está la presencia de lo novelesco y todo, pero en realidad lo que tiene es una atracción sexual la que le provoca el personaje del Jeque Blanco. Entonces digo, y ahí uno dice, ¿y estas mujeres? Perfecto, sí, muchísimas gracias. Cierro. A vos, Alicia, bueno. Hay otro amigo del espacio acá anotado, Héctor. ¿Cómo están por allá? ¿Bien? ¿Cómo andás? Un gusto volver a encontrarlos. Un gusto volver a encontrarnos. ¿Qué tal, Ricardo? Un par de cositas nada más. Yo no recuerdo haber visto esta película antes. Sí, por supuesto, todo lo otro de Fellini. Me gustó mucho volver a ver, mejor verla esta película, porque es como rastrear, digamos, los orígenes de las cosas que aparecen en las otras películas. Por ejemplo, y son personajes por ahí secundarios, el personaje de Asunta. Asunta es la prostituta que acompaña a Caviria, ¿no? Por supuesto que eso te remite a cómo construyó estos personajes Fellini. Lógicamente te refiere a Marcor, ¿viste? O sea, lo que pasa es que acá... el personaje de Asunta lo engrandece haciendo una especie como de contrapicado apenas, y se ve una mujer grande, ¿no? Pero no llega a los niveles de las otras mujeres de Fellini. Otro personaje interesante que aparece es la tía, la del grupo familiar la más joven, la que está siempre vestida de negro. En la escena final del Vaticano, ella aparece displicentemente apoyada contra un pilote ahí en el Vaticano. Una actitud bastante poco, sí, medio como diciendo, bueno, me cago en el lugar donde estoy, medio así. Y con respecto a lo que decían de la ciudad, sí, la escena esa que pasa esa banda tocando, o sea, las masas puestas en ambiente festivo en las grandes ciudades, que me parece que es un rasgo felinesco. Y lo que decía Alicia antes, con respecto a la pareja, yo creo que es una película que construye desde el inicio la característica de cada uno, más allá de lo que dicen en las miradas. La mirada que tiene Iván y la mirada que tiene Wanda ya te están marcando el carácter de cada uno. El carácter, digamos, pequeño burgués de la provincia de Iván y Wanda, que va atrás de los sueños y bueno, de lo que ella entiende que es la vida, y bueno, y de entregarle al Jeque, que es el dibujo ese. No, eso era nada más, che. Gracias. Gracias, Héctor. Héctor, sí, muchísimo todo lo que planteaste para que después lo podamos también retomar. ¿Escuchamos a otro, Diego? Sí, sí. Vayan anotándose, por favor. Por opiniones, preguntas, impresiones al volver a esta película. Pascual está. Pascual, estás levantando la mano, bien. Estás muteado, Pascual. Fíjate ahí de habilitar el micrófono. En la,
es la... Ahí está. Ahí te escucho. Porque estos aparatos nuevos me cuesta manejarlos. Pero la película me encantó, pero por todos los que desarrolla. Además es una crítica a la sociedad, bárbaro, ¿no? Y cómo muestra también las miserias de cada uno, porque esas son... Es una pincelada total, digamos, de la realidad de aquel entonces. Y sigue siéndolo, nada más que en otros planos. A mí me deja pensando muchísimo. Y además se nota que es un director donde él hace su historieta, lo plasma, lo trabaja, lo elabora, lo lleva al cine. Es más que completo. Para mí debe ser uno de los más completos que hay, porque hacer una historieta y filmar lo que él... de alguna forma u otra expresa en el dibujo, es algo único, ¿no? Por eso quedó una historia como quedó. Era eso, Ricardo, quería decirle a él, porque en la provincia, viste, como Roma, todo, son todas pinceladas, pero se ríe, es un bufón del cine, como para mí. Esa es la única realidad. Es todo lo que quería decirte, hijo. Gracias. Gracias, Pascual, y gracias por no ofenderte también, siendo que se burla de paisanos, ¿no? Ahí conocemos tu italianidad. Así que bueno, te sentís en casa. Porque el provinciano existe en Italia, existe en todos lados, no solo el de acá que viene de Tucumán, ¿entendés? Pero había que tener agallas para hacer lo que hizo Fellini, sobre todo en aquel entonces. Y algo de eso pagó, ciertamente. En esa taquilla pobre, en sus inicios, algo de eso le fue cobrado. Catalina, estás levantando la mano. Hola. Recuerda que se pueden anotar en el chat también para ir armando la lista de oradores. Sartre tiene ahí un artículo muy lindo que se llama que el existencialismo es humanismo. Y acá hay existencialismo y humanismo. Y tal vez eso sea esa necesidad, esa búsqueda que nos une y que nos lleva a ver, entre otros, a Fellini. Y toda esta caricatura forma parte o se emparenta con el grotesco, una visión grotesca de la realidad, una visión dual, ¿sí? Está la dualidad, realidad, fantasía, tradición, rupturas y la exageración, ¿no? Esta exageración que implica un desafío a los convencionalismos, un desafío en este caso incluso hasta las instituciones como la Iglesia. Y además la muestra, a veces sin intenciones, ¿no? Pero sí la muestra de la insatisfacción. Como decía el profesor Ricardo, Europa está saliendo de la Segunda Guerra y uno imagina el estado en el que se encuentra esa sociedad. Por un lado, primero la necesidad de contar, ¿no?, lo que le pasa, ese realismo social. Pero después llega un momento en que hagamos un poquito un recreo, digamos algo más, tratemos de vivir, tratemos de encontrarle a la vida algún sentido que redima a ese hombre que ha vivido y ha hecho cosas espantosas. Entonces aparece esa fantasía. Pero ¿en qué humor se basa la obra? Es una risa muy cercana a la melancolía, muy cercana a la tragedia, muy cercana a la mueca, ¿no? Entonces, tal vez sea eso
lo que el público no aceptó, porque no era eso lo que quería ver. A veces uno no acepta cosas porque prefiere ver otra manera esa realidad. Y tal vez Fellini nos llevaba a reírnos de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, y de esa manera, el reírse de uno mismo también implica un perdón, implica un bajar un poco las tensiones. Y siempre esa dualidad, ¿no? Y también propia del grotesco es la exageración. Por eso también la caricatura, ¿no? La caricatura que hace es poner atención, fijar la atención en aquellos objetos que son críticos o que promueven a la crítica. Y entonces la mirada está puesta allí, en esos aspectos que habría que atender. Y esa hamaca, en esa música, envuelta en esa música, es una manera de oscilación, ¿no? De ese dualismo, tierra, aire, ese tratar de volar, ¿no? Uno cuando se hamaca se desprende del suelo y entonces tiene la posibilidad de soñar o de vivir un momento de satisfacción. Creo que eso, por lo menos a mí me pasa con el neorrealismo y los post del neorrealismo, y es que encuentro mucha humanidad. El cine italiano tiene mucho de eso, ¿verdad? Y entonces, por ese humanismo que, y ahora mismo que estamos necesitando, que es nuestro alimento, nos gusta o me gusta a mí Fellini. Qué lindo. Gracias, Catalina. Gracias, Catalina. Me gustaría, y enseguida nuevamente me gustaría escucharlos, pero voy a tomar algunas cuestiones que fueron diciendo Alicia, que dijo Héctor, que dijo Pascual y que ahora Catalina. En un momento dado, cuando Catalina nombró inicialmente a Sartre, yo hice el gesto de levantarme e ir a buscar algo ahí en la biblioteca, porque hay un texto, y lo tengo ahí en alguna de esas revistas, que pertenece a una revista española del año 62, Nuestro Cine, donde hay un reportaje que se le hace a Sartre en relación al cine italiano, específicamente. Y justamente lo que plantea es esta idea entre el existencialismo, ¿no?, y el lugar en donde el sujeto empieza a plantearse sobre su existencia, pero ligado al humanismo, lo que está señalando justamente Catalina. Así que cuando Catalina dijo esto, yo hice este gesto y me quedé con las ganas, pero sí lo que recuerdo claramente que hablaba Sartre en ese artículo de que este nuevo cine y este cine italiano lo que trae es una escuela de la mirada, que lo que plantea es un nuevo modo de ver, porque cuando básicamente es esto, nosotros miramos a partir de determinadas experiencias y de determinadas subjetividades, y sobre todo lo que empieza a plantear es que es un cine que busca una mirada atenta, y eso me lo hacía, lo ligaba a lo que planteaba Héctor cuando decía, bueno, ahí requiere otra atención por parte del espectador. Ahí no hay una mirada automática. Muchísimas veces estamos acostumbrados a un cine, y sobre todo eso ocurría con el cine previo al neorrealismo, donde había cierto automatismo para mirar. Uno en realidad ingresaba de lleno a la acción, pero no se detenía a mirar lo que acontecía en la puesta en escena, a mirar un rostro, a mirar un gesto, a mirar una mueca. ¿Ah? Entonces, lo que trae también es esta, es una escuela de la mirada, de un nuevo modo de ver. Por eso también se señalaba que en el neorrealismo italiano hay tanta presencia de extranjeros y de niños. Porque dice que en esa mirada de los extranjeros y los niños, que se dan en películas como Paisa o Roma Ciudad Abierta, o ni que hablar de Milagro en Milán o Ladrones de Bicicleta, por citar alguno de los títulos, que en el caso también uno podría pensar que en el caso de esta película es la extranjería del provinciano llegando a Roma. La idea de que cuando uno llega a un lugar que desconoce, por eso la mirada del extranjero, del extraño, la extrañeza, uno quiere
aprender y ver todo lo que hay en ese lugar. Cuando uno ha ido a ese lugar varias veces, cuando nosotros recorremos la ciudad, nuestra ciudad, la recorremos de modo automático. Yo a veces planteo que está bueno salir un día para recorrerla con otros ojos y mirar atentamente, que es eso que le ocurre al niño también, que quiere aprender y necesita mirar atentamente. Este cine, en esta idea de la escuela de la mirada, Sartre, lo que señalaba era también eso, requiere una mirada atenta. ¿Ah? Es comprometernos con el plano, comprometernos con el gesto. Hay algo ahí que nos obliga a otro tipo de percepción con las imágenes. ¿Ah? No al automatismo de algo que fluye, que está ahí, pero no nos obliga a repensar lo que estamos haciendo, porque nos coloca en un lugar difícil también en nuestra propia existencia cuando empezamos a... Pasamos de estar visualizando algo a una mirada absolutamente atenta, la mirada con atención. No sé si queda claro esto, pero ahí es lo que en buena medida nos ocurre a nosotros cuando estamos frente a una película como esta. Por eso me pareció interesantísimo lo que planteaba de Sartre. Y por eso también, cuando Pascual hablaba de esto, de lo provinciano, tiene que ver con eso. También con esta mirada, que también era la mirada que tenía Fellini. Es decir, la mirada de aquello que acontece frente a algo que está marcado. Alicia, perdón. No, yo lo que decía justamente de eso, la cámara de él, cómo se quedaba en las caras, y eso producía como un desasosiego, como una cosa que, bueno, ya está, anda para otro lado, ya lo vi, pero no, y seguía, y seguía, y seguía, sacándole cosas de adentro. Eso me pareció hermoso, hermosísimo, cómo esa cámara nos llevaba a ser receptores, partícipes de lo que estaba sucediendo, en esas caras, ¿no? Cómo se quedaba en esas caras, eso me pareció genial, y justamente y tenía que ver con esto. Y señalando esto que decís, Alicia, y ligándolo a otra cuestión que señalaba Catalina también, cuando esta idea de la mueca trágica, pensemos que además el grotesco tiene su origen en Italia, entonces esto hay que señalarlo especialmente, más allá que luego tenemos una derivación en nuestro grotesco argentino, pero en definitiva tiene que ver primero con el elemento que a nosotros nos divierte, que sería ese paso del sainete al grotesco. La idea del sainete todavía está al fin de fiesta, pero en el caso del grotesco, ¿qué es lo que ocurre cuando la máscara se cae? Cuando la máscara cae, cuando esto es, el grotesco es la caída de la máscara, cuando en realidad, a lo mejor, toda nuestra vida es una mascarada. Que en definitiva la escena final. Lo que está diciendo, la verdadera mascarada está en ese matrimonio, la máscara que pone está en ese matrimonio de los tíos, en ese otro matrimonio que están gestando entre su hija y ese abogado, ¿cómo los va representando? Hay algo que es interesantísimo cuando llegan a Roma. Lo primero que tiene todo armado es horario por horario a partir del legado que recibió el tío. Hasta las 10 de la mañana vamos a dormir, a las 10 de la mañana tenemos que hacer esto, a las 11 esto, a las 12 lo otro, tenemos que ver tal cosa, tenemos que hacer lo otro. Digo, hay algo donde ese mecanismo y esa construcción no lo ve y lo naturaliza. Y en definitiva, eso es también lo que está hablando con respecto al matrimonio. Es decir, cuando sube le hace una escena porque subió con el botón del hotel, ella le hace una escena, ¿no? Todo era deber ser en él, todo era deber ser adelante de la familia, adelante de la sociedad. Estaban recién casados en luna de miel y le viene a hacer una escena por ese asunto. Es de loco. Claro, pero lo más, digo, por lo menos ahí es lo que Fellini apunta, es que todo esto que se nos ha construido como un deber ser, ni siquiera somos conscientes que es una construcción que nos ha hecho el deber ser. Por eso también esta idea de lo que acontece en 24 horas, pero también es la descomposición de los personajes y la descomposición de un modelo impuesto, aunque uno también debiera plantear qué ocurre en ese final también, ¿no? Y los lanzallamas, la escena del lanzallamas, cuando está en lanzallamas lanzando todo el fuego que él tenía dentro y a él le caían lágrimas y el tipo tiraba fuego por la... A mí me pareció súper, súper eso. Bueno, cierro Alicia, porque yo seguiría hablando, pero tengo que cierro. Sí, quiero ir a la... Está Gabriela anotada hace rato y quiero también dar espacio al resto de los participantes para que también pueda dar su opinión. ¿Estás por ahí, Gabriela?
Estoy acá. Tengo sonido. ¿Cómo estás? Bien. La película me encantó. Y no sé hacer tanto análisis de las películas, pero el tema que trataron recién es el que yo quería hablar. Aparte de todo lo otro, el escenario de las cosas, lo grotesco, pero no tanto, no fue tan grotesco. Planteó un poco cómo son los Thanos con su familia. Porque si uno lo analiza, si llega a hacer un viaje a Italia y tiene una familia italiana, se lo acaparan porque quieren mostrarle las cosas y todo. Es un poco la familia italiana que tiene ese arraigo, lo exagera, por supuesto, y es todo exagerado. Pero me encantó toda esa parte, cómo está planteada por Fellini. La verdad, toda la película, muy, muy buena. Justo iba a hablar de eso, de lo exagerado que se hizo, pero exagerado hasta ahí, ¿eh? Nada más. Gracias, Gabriela. ¿Hay alguna otra u otro que quiera hacer uso de la palabra, hacer una consulta, dar su opinión? Es el momento para hacerlo. Acá, Mónica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, contenta de retomar el ciclo y muy entusiasmada con esta película. Yo vengo viendo últimamente, volví a ver a Marcor, vi la entrevista, que es muy interesante porque ahí en la entrevista él cuenta cómo elige los personajes, ¿no? Esta fascinación, ¿no?, que él tiene por aquellos personajes que salen de lo común, ¿no? Entonces, entre las caricaturas que él realiza en sus inicios, que lo debe haber seguido haciendo, porque él se dedicaba a esto, y lo que después también él encuentra en la vida cotidiana, pero en la vida cotidiana viajando en un tren. Entonces, ver esta película, yo dije, claro, acá está anticipando esta película, que como bien dice Ricardo, es de los orígenes, él está anticipando el cine por venir, ¿no? Porque a mí me recordó escenas de Amarcord, ¿no? Tal vez es el mundo Fellini, ¿no? Pero que ya estaba ahí contado. Y bueno, la verdad que fue un placer meterme en este mundo mágico que propone Fellini y que además propone desde este realismo mágico, por más que se parece un neorrealismo, yo creo que él arma ahí otro realismo, construye otra realidad, la que posibilita que se deconstruya todo. Por eso es muy interesante también leerla con los anteojos, ¿no?, que tenemos hoy de estudios críticos, culturales, desde género. Bueno, maravilloso. Así que gracias por la invitación. Gracias, Mónica. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien que se anime a sumar su opinión? Hay una cosa que quiero aclarar, que me vieron con el celular, pero en realidad estaba tomando nota. Está muy bien. La clase de Ricardo y lo que van aportando también acá los compañeros. Por eso me ven con el celular y que anoto en notas, me voy anotando algunas cuestiones. Muy bien. ¿Alguien más que quiera sumarse? Pilar. Digo, hay algunos comentarios que a lo mejor está bueno leer que han colocado en el chat. Digo. Sí, sí, los tengo ahí presentes. Si querés, Pilar, dale y leemos luego los chats. Buenas noches. Bueno, yo después de haber visto La Estrada y Las Noches de Caviria, como que me faltó algo en esta película. Tal vez la deba volver a ver. Pero a mí me pareció muy notorio la presencia del agua. La presencia del agua, porque hay agua en exteriores y agua en interiores. Y después vi que esta presencia del agua creo que marca un ciclo dentro de la película. Es el ciclo de
dar curso al deseo. Cuando la protagonista Wanda decide irse a ver al actor que la fascinaba, dice que se va a dar un baño y abre el agua y deja el agua correr, y ella también corre por la calle. Y el ciclo este de dar curso al deseo se cierra cuando está tratando de volver, pero ahí decide este suicidio, pseudo-suicidio, y decide matarse, pero ahogándose en el agua, aunque, bueno, cae a un costado del agua. Y esta situación del agua en Fellini la vi en muchas películas, y la vi en también las playas en Fellini. En esta película, bueno, en este intermedio entre el momento en que se va y el momento en que vuelve, la escena en la que ella está más cerca de ese actor que tanto le fascinaba, es cuando se van los dos en ese barco, en esa embarcación, y ahí aparece la playa y el agua. Bueno, y eso es todo lo que, digamos, me... Sí, hay otras cosas que me llamaron la atención, pero como muy reiterado la presencia del agua y reiterado en otras películas. Solo voy a agregar algo. Si ustedes notaron, nombraron los cuatro elementos ligados a la película, porque nombraron en un momento la tierra y el aire, nombraron el fuego y nombraron el agua. Sería interesante poder pensar cuál es el uso que tienen estos cuatro elementos justamente. Cuando, es decir, hoy Catalina hablaba del lugar del aire, ¿no?, a partir de la presencia de la hamaca, pero además frente a ese espacio que significa la tierra, que está muy marcado también en la película, la tierra incluso. Pero por otro lado, también esa idea del aire, pues en algún momento podía aparecer asociado al mar, cuando aparecía ligado también al deseo de ella, que era ese personaje que aparece en la hamaca, pero también es el personaje que luego, en el movimiento que hace la barca, cuando la lleva al mar. Pero por otro lado, también la idea de la muerte como un origen, pero también la idea de un final, la idea de el agua en la noche, lo barroso, hay algo ahí también que tiene que ver con la presencia del Tíber y la idea del barro, ¿no?, en donde va a estar. Y lo pienso también, por el otro lado, creo que Alicia nombraba la presencia del fuego, ¿no?, la idea del lanzallamas. Me parece que es interesante, sería un camino para empezar a pensar la película desde otro lugar, a partir del agua, el aire, la tierra y el fuego, ¿no? Sí. Bien. Bueno, la Maga Silva, que me gustaría saber el nombre de la compañera, nos escribe aquí, nos dice: la cámara indaga, quiere percibir lo oculto, pretende descorrer los velos y así mostrar la última capa, la escondida. Hay una ruptura entre lo codificado y la posibilidad de volar, de alcanzar los sueños. Con el tema de la máscara aparece una visión bastiana de la vida. Satiriza los rituales impuestos que conforman ligaduras. Romper lo establecido tiene un precio muy alto. Sí, me parece que es, por un lado, bueno, cuando está señalando el elemento bastiniano, sin ninguna duda está presente en el cine de Fellini, ¿no? Sobre todo, bueno, todo lo que son los postulados de Mijaíl Bastín, cuando plantea la idea del carnaval, la idea de la máscara, la idea de aquello en el cual nos mostramos tal cual somos cuando nos colocamos las máscaras en el carnaval, donde todo está permitido. Es el momento en el cual nos vemos las restricciones, es el momento en el cual tenemos lo permitido también en el espacio público. Digo, esto también lo señalo porque también en la película es esa idea entre lo privado y lo público que también está puesto en juego, ¿no? La idea de qué se puede vivir, algo que me parece que también tiene que ver con el personaje de Wanda, lo que ella vive en su intimidad, ese deseo íntimo, lo que oculta, ¿no? La idea también de ese universo privado. Pero por el otro lado también la idea de cuando eso privado se hace público y que tiene que ver con la farsa, y tiene que ver con el carnaval, y tiene que ver con el vestirse. Es interesante que ella se tiene que vestir de odalisca también. Ella se tiene que vestir de la esclava a la cual el jeque blanco va a secuestrar.
también en el cual se va a permitir vivir esa atracción erótica que le provoca al jeque blanco, ¿no? Entonces también ahí está el tema del disfraz, la idea del disfraz, pero en el momento en el cual me disfrazo emerge mi deseo, ¿no? Y es interesante porque ahí es donde desaparece el límite, y esto tiene que ver también con lo bactiniano, ¿no? Esa idea de la plaza pública y del carnaval. Y hay otro punto que también me parece interesante para pensar lo bastiniano, que es la idea de la multiplicidad de voces que está poniendo en juego la película. Hay muchos caracteres que son los personajes protagónicos, pero a su vez hay muchos otros rostros, los que están acompañando. ¿Recuerdan a ese hombre, el de la camiseta, por ejemplo, que juega como un testigo en todo lo que acontece y va comentando la situación? Y además es un personaje que ahí se coloca y que uno dice, no es protagonista de la acción, pero en buena medida nos acompaña también en esa idea de la mascarada y de ir desenmascarando todo, ¿no? Hay muchos de estos personajes que actúan como un coro que van comentando la situación a partir de miradas, a partir de gestos, a partir de palabras. Y quiero decir algo que también me parece que es importante, así como hablamos de la institución y la presencia sin ningún lugar de la iglesia, la película también se mete con otras instituciones, recién decíamos el matrimonio, pero también aparece la institución policial, la institución hospitalaria, psiquiátrica, digo, está poniendo todas las instituciones en jaque la película, ¿eh? Es decir, y además, básicamente también todas planteadas como un sistema de reclusión, porque todas tienen que ver con esa mirada de control y de castigar y recluir en función de esas instituciones. Así lo piensa de la iglesia, así lo piensa del matrimonio, así de la institución hospitalaria y así de la institución policial, ¿no? Es también para pensar esa mirada al cuestionamiento a las instituciones. ¿Alguien más que quiera sumarse? Ya en los últimos minutos del encuentro. A ver si tenemos. Ahí está Catalina. Catalina, sí, dale. Quería sumar una cosita más. El tema de los nombres. No solo en esta película, en muchas otras, las mujeres tienen más de un nombre o se cambian el nombre. Y tiene que ver con la identidad. Tal vez con la búsqueda de la identidad, con la imagen. Wanda manda una carta como Bambola apasionada, la muñeca apasionada. Y luego aparece con otro nombre, que es Fátima, ¿no? Y esto está en varias películas de Fellini, el nombre, y cómo me quiero presentar, qué función cumplo, qué rol cumplo en este espacio. Yo te agregaría algo, Catalina, también. Es interesante que cuando la presenta el personaje de Iván, dice Di Cavalli. Es decir, la idea también, ahí hay otra vuelta de tuerca, ella también... es el lugar de empezar a tener el apellido de Iván, ¿no? Hay la pérdida de su propio apellido. Hay muchos juegos en relación a Wanda, en relación a su nombre. ¿Ah? Es decir, esa mujer que tiene que actuar de acuerdo a lo que establece Iván, ese personaje que tiene que ver con el universo de la fotonovela, que es, por el otro lado, Fátima, que tiene una carga... importante también en la significación del nombre. Uno podría decir, bueno, ¿qué está aportando ese lugar? Que por el otro lado es interesante porque está jugado el lugar de esclava, pero por el otro lado también esa idea de muñeca apasionada, ¿no? Que es lo que escribe desde el secreto. Y eso me parece que está ligado también a lo que señalaba aquí, que leí recién, que habla justamente de Wanda no tiene voz cuando es Wanda. Wanda carece de voz frente a lo que dice el señor Cavalli. ¿Ah? Y es más, ahí uno podría decir, el señor Cavalli no deja de hablar. Y Wanda es solo silencio, esa voz silenciada. Y Wanda, en cambio, habla cuando asume ese lugar del personaje de la mujer
de la fotonovela, que incluso por muchos momentos ella utiliza directamente parlamentos de la fotonovela cuando está dialogando. ¿Ah? Pero luego es capaz de imponerse también frente a la otra mujer, frente a la esposa del personaje del Jeque Blanco, frente a la esposa de Fernando, y también es una mujer capaz de empoderarse, uno diría en términos contemporáneos, pero de tomar su voz, ¿no? Y es interesante porque hay un punto en ese final, un final que absolutamente irónico que tiene, ¿ah? En esta idea, bueno, yo sigo siendo pura e inocente y vos sos mi Jeque Blanco, pero además en esa idea de ir todos marchando y ordenando y automáticamente correr para entrar, nada, ahí es un gesto absolutamente irónico que va a terminar con la imagen del ángel, ¿no? Que por el otro lado también es interesante pensar que, esa, que también hay un ángel en el momento del intento de suicidio de ella, porque se tira ahí del puente del Castel Sant'Angelo, frente a la imagen del ángel. Entonces también esa idea de un ángel que está ligado al espacio de la muerte y a esa idea de espacio de resurrección o vida. Entonces es muy terrible ese final, ¿no? Uno dice, feliz. Claro, sí. Y aparte es el preámbulo de lo que Andrew Sarris planteaba, ¿no? La tetralogía de la melancolía, digamos, una serie de películas después que va a continuar haciendo, mostrando de alguna manera este finalmente intentar adecuarse de los personajes luego de un tránsito y de una exploración a partir de los recuerdos, pero también de sus emociones y un indagar entre, bueno, esta cosa, ¿no? Entre el deseo y los roles asignados. ¿Alguien más que quiera plantear quizás una última intervención y damos cierre? Este es el momento en el que empieza. Una sola cosita, la cara de él cuando ella le dice vos sos mi jeque árabe, mi jeque blanco. La cara de él, porque él no había hecho nada, él hasta estaba entrando a esa iglesia en contra de lo que pensaba. Es tremenda la cara de frustración. Eso es lo que quería decir. Gracias, Alicia. ¿Vos querés, Ricardo, cerrar con algo que te haya quedado? No, simplemente ya que, en primer lugar, bueno, me pone contento. Yo estaba también preocupado, quiero decir, cuando le dije a Diego, bueno, vamos con el Jeque Blanco. Dije, ¿qué va a pasar? Y me pone muy contento ver que valió la pena, como también había señalado Mónica, la posibilidad de encontrar ahí todos los elementos del cine feliniano. No muchas veces tenemos esa posibilidad, que luego de haber visto toda la película, ir al comienzo y ver que todo estaba ahí, ¿ah? Que todo estaba ahí, ya presente y latiendo de lo que iba a ser la obra de un gran creador. Y darles una recomendación, digo, si les entusiasmó esta, vayan y vean que se puede conseguir la película Los Inútiles. Me parece que también es una película inmediatamente cercana, que él hace un par de años después, y ahí van a encontrar también trabajados, y esto para Pascual, desde la provincia, desde ese espacio que rememora Rimini, pero ahí se mete de lleno en el espacio provinciano. Acá vemos ese mundo desde Roma, y allí es meternos en ese espacio de provincia. Esa idea de Il Vitelloni, estos inútiles. Y ahí también se encontrarán nuevamente con Alberto Sordi, con Leopoldo Trieste, en ese grupo fascinante de hacedores de nada y de vagos de la noche. Bueno, amigas, amigos, ¿les parece? ¿Nos vamos a cenar? Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por haber estado aquí, haber cedido todo este tiempo para poder profundizar en la filmografía de Fellini. Ha sido un comienzo soñado para esta temporada 2021. Nos gusta ponernos la vara alta en el Leopoldo Cine Club. La idea es sostener este nivel de participación, de charla, este nivel de entrevistados y entrevistados. Van a seguir viniendo muchos invitados y vamos a ir revisando cine de todo el mundo. Les recuerdo la cita de la semana próxima. Vamos a estar viendo El Acoso, acompañados de Paula Varela, que nos va, a partir de esa película, nos va a comentar el fruto de todas sus investigaciones referidas a
las constantes problemáticas que enfrentan las mujeres a la hora de ingresar al mundo laboral. Y obviamente es una cuestión que nos interpela a todos, en tanto allí están representados todos los integrantes de una comunidad que hace que ese flagelo continúe estando vigente y merezca ser problematizado, discutido y cuestionado. Así que ahí estaremos viendo esta película, que no por ser, vehículo de este debate, deja de tener desde lo estético, desde lo formal, desde lo narrativo, muchísimas virtudes, y vamos a poder apreciar una película dura en algunos aspectos, pero bellísima en muchos otros. Así que bueno, ahí estaremos dando curso a ese encuentro con la filmografía también, de, en este caso, de Israel. Vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento, Ricardo, y extenderlo al conjunto de todas las compañeras y los compañeros que están aquí. Que tengan una linda noche, que pasen una hermosa semana, y nos encontramos la próxima semana en un nuevo encuentro de El Leopoldo Cine Club. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Diego. Buenas noches. Gracias. Chao, gracias. Chao.